Soy el pastor Oscar Hernández de Comunidad Cristiana Betel, desde la ciudad de Cuautla, Morelos. Me da mucho gusto poder encontrarte en este día para edificarnos mediante el mensaje de la palabra de nuestro Dios, que siempre es edificante, siempre es poderosa para nuestras vidas. Y bueno, listos ya, con entusiasmo para poder hacerlo. Te recuerdo mi correo electrónico oscarhp07@hotmail.com. Nuestro tema de hoy: las aguas de la amargura. Ruth capítulo 1 verso 8 es la base bíblica. Pero ella contestaba: no me llamen Noemí, llámenme Mara. Noemí significa dulce, Mara significa amarga, porque el Todopoderoso me ha dado gran amargura. Uy, 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 uy. Es muy seguro que Noemí conocía la historia de las aguas de Mara, descritas en el libro de Éxodo capítulo 15 del verso 22 al verso 27. Luego del milagro del Mar Rojo y del cántico de Moisés en agradecimiento por la salvación de Dios, los israelitas siguieron su camino. Pero recordemos que los israelitas no se fueron por el camino más corto ni el más fácil. Más bien, Dios los guió a través del desierto con el fin de enseñarles lecciones. Vaya que fueron importantes antes de entrar a la tierra prometida. La primera prueba en el desierto también tenía que ver con agua. En Éxodo 15:22 nos dice que hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Los israelitas entraron en el desierto de Shur, que significa pared. Los israelitas se toparon con una pared simbólica. El problema con el desierto es que no hay agua, lo cual es indispensable para vivir. El agua que traían desde Egipto estaba escaseando y sin duda el pueblo estaba ansioso de encontrar un lugar donde llenar sus jarrones y sus cantimplores. Finalmente llegaron a un lugar donde sí había agua, pero no como ellos lo esperaban. El verso 23 del capítulo 15 nos dice que llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara significa amargo y por eso llamaron así al lugar. ¿Qué iban a hacer los israelitas sin agua potable en medio del desierto? ¿Qué iban a hacer sin agua dulce en medio de la sequedad, de la angustia, de esa sed que les embargaba y les agobiaba día con día? Esto fue lo que le preguntaron a Moisés. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Según el versículo 24 del capítulo 15 de Éxodo. El texto central nos habla de Noemí como una mujer que sintió que la amargura le había invadido. Esa amargura que nos hace ver y sentir que las cosas dejaron de tener sentido. Cuando ya nada nos satisface y pensamos que estamos de picada de manera inminente. Sí, Noemí estaba regresando a su pueblo de Belén, derrotada y destrozada. Se habían muerto sus hijos y su esposo. De capa caída ante la desilusión y tristeza de volver a su gente, peor de como salió un día. No me llamen Noemí, no me llamen dulce. Llámenme Mara, porque me siento amargada de pies a cabeza. La historia de Noemí es probable que se esté repitiendo en muchas vidas hoy en día. Lo amargo suele propagarse muy fácilmente cuando perdemos la perspectiva en Dios. Cuando sentimos que el sabor amargo en nuestras bocas inunda todo nuestro ser y no le hallamos sabor a la vida. A veces deseamos morir, pues nos vemos en ruina y sin hálito para continuar caminando. Lo amargo genera amargura. La amargura produce más amargura. Regresando al pasaje de Éxodo 15, me encanta leer el remedio que Dios pone a la amargura de esas aguas de Mara. Le pide a Moisés que corte un árbol y lo eche sobre las aguas. Vaya solución.
Sí, pues el árbol simboliza vida y la amargura necesita de vitalidad, de ganas de seguir viviendo para ir quitando ese sabor horrible. Proverbios 3, 17 y 18 nos dice: sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que la abrazan, y bienaventurados son los que la retienen. Al endulzar las aguas amargas, Dios enseña al pueblo de Israel que los mandamientos pueden transformar una vida amarga en una dulce y placentera vida, según Salmo 119, verso 103. ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca! Conclusiones. Lo que más amarga al amargado es no lograrle amargar la vida a los demás. La amargura y el orgullo son hermanos gemelos. El mal humor y la irritabilidad son sus inseparables acompañantes. Cuando se guardan sentimientos de amargura en un corazón, la felicidad busca otro sitio para albergarse. Tus amarguras, tus celos, tus culpas, tus resentimientos, pregúntate, ¿qué pasaría si decidieras dejarlos a un lado? Reflexiona. La amargura está presta para detener la felicidad en un ser humano. ¿Consideras que la amargura es huésped de tu vida? Noemí cambió su nombre de dulce a algo amargo porque la vida no le pintó bien fuera de su pueblo. ¿Cómo es tu existencia? ¿Hay brasas de amargura en ti? Un amargado buscará que otros se amarguen con lo amargo de su vida. ¿Tomas el desafío de soltar eso amargo que suele ser un contagio para los que te rodean? Espero que sí, y que este mensaje sea de utilidad a tu vida. Las aguas de la amargura. Nadie desea beber algo amargo. Nada. De verdad. Eso amargo amarga la boca, el paladar, el estómago. Y a veces no es algo que bebas, a veces es algo que sientes. Que amarga tu boca, que amarga tu hiel, o se derrama esa hiel por corajes, por reacciones, por situaciones que no valen la pena. ¿Por qué no endulzar, así como lo hizo Dios? Endulzar con un árbol de la vida, endulzar con detalles de vida, endulzar la vida con la palabra, endulzar y recrearnos y deleitarnos en Dios. Eso te aseguro que vale la pena conseguir inundarnos y ya no estar en lagos, ríos o aguas de amargura. Ánimo, está en ti la decisión si es que vives en la amargura. Y si estás bien, deseo que lo sigas estando y que el resto de este día sea una bendición para tu vida. Y si mañana el Señor nos concede existencia, espero volverte a encontrar para escucharnos en un devocional más bajo la unción del Espíritu Santo. Hasta pronto.